La vocación propia de la iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas, esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Hola Jesús, amigo. Hoy vengo a tus pies para pedirte perdón. Me pongo de rodillas para pedirte con todo el corazón que me perdones, por favor. Sé que piensas que no debo hacerlo y no sé cómo empezar. Pero mi corazón siempre estará inquieto y no me cansaré de pedirte perdón. Perdón, Jesús. Perdón. Perdón por dudar de ti. Me cuesta confiar todos los días, aunque me demuestras en cada amanecer que eres tú, en cada milagro de mi vida. ¿Cuánto he perdido la esperanza, Jesús? Perdóname. Perdóname porque soy frágil y lucho con mi carácter cada vez que sale el sol. Me lleno de rabia y te culpo cuando las cosas no salen a mi manera. ¡Qué egoísta soy, Jesús! A veces no soy capaz de ver que tú tienes un propósito más grande del que yo pueda imaginar. Perdón, Jesús. Perdón por no esforzarme más para estar a tu lado. Todos los días son una batalla para mí. Las distracciones, mi mente y el cansancio me alejan de ti, pero sé que tengo que poner de mi parte para no alejarme de ti. Hoy es tan fácil perderte de vista. Perdón, Jesús. Perdón por no ser testimonio, por no ser esa luz en la vida de los demás. Sé que me das la oportunidad de guiar a otros con mi vida y que casi siempre fallo. Me cierro a mí mismo y no pienso en los demás. Perdón por pensar solo en mí y no en lo que tú puedas hacer con mi vida y la vida de otros. Perdón, Jesús. Perdón por darte la espalda, por todas las veces en que te ignoré y no escuché tu voz, porque no era lo que quería escuchar. Perdón por no tener la humildad de aceptar tu voluntad y poner la mía primero. Perdón por herirte con mis actos, mientras tú solo respondes con amor. Perdón, Jesús, perdón.
Queridos hermanos, nuevamente el Señor se hace presente en medio de nosotros y nos reúne para celebrar la Santa Eucaristía en el 22º domingo del tiempo ordinario. Sean todos bienvenidos. Saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Twitter, @PadreClaret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. De igual forma, nos complace saludar a quienes nos escuchan a través de la emisora arquidiocesana 90.9 FM La Chiquinquireña y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. El centro del mensaje de hoy es el cumplimiento de la voluntad de Dios manifestada en su palabra. La mejor guía para crecer en la fe y ser buenos cristianos es la palabra de Dios. Debemos sembrarla en nuestro corazón para que se haga vida en nuestras obras. Dispuestos a vivir nuestra fe desde la misericordia y el amor al prójimo, demos comienzo a nuestra celebración. Recibamos al Padre Eduardo Ortigosa, quien preside la Santa Eucaristía, y a quienes concelebran los diáconos Fernando Urdaneta y Neptalí Finol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Y nos llama también a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida,
acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este día nos recuerda que debemos mantenernos limpios y puros de corazón. Nos invita a vivir nuestra fe y a valorar y cumplir los mandatos de nuestro Padre Dios. Al final del camino por el desierto, Moisés exhorta al pueblo al cumplimiento de la ley. En la obediencia responsable y fiel está la verdadera sabiduría. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos del pueblo. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo que proclamamos es un canto al justo. Nos revela las virtudes que nos permitirán vivir cerca del Señor. Del Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quién no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? La palabra de Dios requiere una aceptación práctica y vivida. Debemos reflejar y manifestar nuestra fe en la caridad y en el amor y servicio a los demás. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre
consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús denuncia la actitud de los fariseos que prefirieron el cumplimiento externo de la ley en lugar de un cambio real del corazón. Para Jesús, la verdadera relación con Dios nace del corazón y no de las leyes. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías por ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, la semana pasada el mensaje que nos dejaba el Evangelio estaba enmarcado en preguntas, en cuestionamientos que el Señor nos hacía, especialmente en aquella pregunta que hizo a los discípulos: ¿También ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren dejarme? Hoy, de alguna manera, la palabra de Dios nos está indicando cuál es la manera de quedarnos con Jesús, cuál es la manera de permanecer fieles a la Iglesia, que no es de cualquier forma, no es de cualquier modo, es una única forma, es siguiendo el modelo de Jesús, siguiendo su enseñanza,
siguiendo su ejemplo. Y algo bien difícil, porque significa encarnar en nuestra propia vida lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y vivir incluso con el mismo compromiso y la misma decisión con la que vivió Jesús. Vayamos viendo las lecturas. En el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en ese diálogo con el pueblo, Moisés le dice al pueblo: escucha los mandamientos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas vivir así y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor te va a dar. No se puede pertenecer a la familia de Dios, a la familia de los cristianos, de cualquier manera. No, hay que seguir, como que dice, seguir ese camino, seguir esas líneas, poner en práctica esos principios. Y sigue diciendo Moisés: no añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor. Cúmplanlos y guárdenlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. No es solo unas leyes, no solo son normas, son criterios que constituyen una sabiduría y una prudencia. De alguna manera, un modo de vida, un estilo de vida, que no solamente está pendiente de hacer y de cumplir cosas, sino de vivir conforme el Señor nos está enseñando. Luego, el Salmo hace una pregunta: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? El Salmo 14. Pudiéramos preguntarnos, ¿quién es el que es agradable delante de los ojos de Dios? ¿Quién es ese? Aquel que vive según la sabiduría y según la prudencia que el Señor nos ha enseñado en sus mandamientos. El hombre que procede honradamente y que obra con justicia, el que es sincero en sus palabras, el que no hace daño al prójimo, el que ayuda sin esperar nada a cambio. Ese es el que es agradable a los ojos de Dios. Fíjense cómo la Sagrada Escritura nos va trazando un camino y nos va dando un modelo del estilo de vida que debemos tener los cristianos. Cuando Jesús se presenta con esa realidad de su tiempo, en tiempos de Jesús, la religión, el judaísmo estaba muy estructurado y habían grupos que eran los que conocían la ley, los que la interpretaban y los que la imponían sobre los demás. Eso le desagradaba a Jesús, porque se daba cuenta que aquellas personas que estaban imponiendo la ley sobre los demás no la cumplían, no vivían verdaderamente esa sabiduría y esa prudencia que hay que aplicar en la vida como lo enseñó el Señor, sino que se detenían en los pequeños detalles, que si para comer no se podía comer con manos impuras, que había entonces que lavarse las manos cuantas veces fuera necesario para poder comer. Y entonces la pregunta: alguien que no tenga agua para purificarse y lavarse las manos, ¿se va a morir de hambre? ¿Va a tener que morirse de hambre porque no tiene cómo purificar sus manos? Y sigue diciendo el Señor, dice: qué bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo de ustedes los fariseos:
Este pueblo me honra con los labios, pero no su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me ofrecen porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y aquí entonces entramos en una realidad muy presente. ¿Qué es lo que tenemos que vivir nosotros, los que tenemos fe en Cristo, los que nos llamamos cristianos? Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir en nuestra vida las enseñanzas de Jesús. Y muchas veces esa enseñanza se ve confrontada con una sola realidad: la realidad de la vida o la realidad de la muerte. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿La vida o la muerte? Jesús lo que quiere es la vida, y que tengamos la vida en abundancia, y que esa vida la vivamos en libertad, y que esa vida la vivamos en armonía, y que esa vida nos permita alcanzar ciertos niveles de felicidad y de bienestar humano entre nosotros. Pero cuidado, ¿cuántas veces esa vida no la podemos vivir de acuerdo como Dios quiere, porque estamos condicionados por cantidad de normas y por cantidad de interpretaciones de la ley, o por cantidad de nuevas leyes y nuevas prescripciones? Entonces, ante esto, los cristianos tenemos que saber interpretar la palabra de Dios y saber poner en práctica esa palabra de Dios y llegar nosotros estar siempre un paso adelante frente a todas las otras realidades humanas. ¿Cuántas veces nos presentamos nosotros ante una disyuntiva? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Dónde está el sentido del pecado y dónde está el sentido de la ofensa a Dios? No es fácil responder. Y nosotros, todos los cristianos, leyendo el Evangelio, conociendo las enseñanzas de Jesús, deberíamos ser capaces de dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y si de alguna manera tenemos que preguntarle a otra persona, que esa persona ponga su corazón en Cristo y su mente en Cristo y la palabra de Cristo en su mente y en su corazón, para que no se convierta en un factor que va a torturar la vida de ese hermano que necesita ayuda, que necesita alguien que lo acompañe en ese camino de discernimiento y en ese camino de esclarecer su propia vida. Entonces, ante esto, queridos hermanos, hoy más que nunca hace falta que nosotros llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Hace falta hoy más que nunca que interpretemos la palabra de Dios con las circunstancias que nos están tocando vivir en este momento. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, esa prescripción de que es obligatorio asistir a misa todos los domingos? ¿Cómo lo podemos interpretar en estos momentos concretos cuando no podemos asistir a misa porque hay una pandemia que nos lo impide? Entonces, ¿estamos cometiendo pecado? No, no estamos cometiendo pecado. No. Y sin embargo, hay muchas personas que se confiesan de su pecado por no poder asistir a misa en tiempos de pandemia. Y nos exigen a los sacerdotes que celebremos la misa, que abramos los templos, porque si no, están cometiendo un pecado. No, la ley de Dios, la norma de la Iglesia, no nos lleva a atentar contra la vida, no nos lleva a poner en riesgo nuestra vida, sino a protegerla, a preservarla en todo momento. Y así, como digo esto en relación a la
participación en la Santa Misa, podemos también reflexionar sobre toda otra cantidad de prescripciones que tenemos en la Iglesia y en la comunidad cristiana. Por eso, esa mentalidad, que es una mentalidad rígida que muchas veces tenemos nosotros, nos lleva a vivir esclavizados y a vivir angustiados. El Señor nos ha invitado a que su ley, a que sus mandamientos sean mandamientos de liberación, a que sean mandamientos que nos ayuden a vivir nuestra vida y no que nos esclavicen, a que nos permitan vivir verdaderamente como hermanos. Por eso, si nos damos cuenta, volvemos al Salmo 14. Ante la pregunta, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Nos dice, el que procede honradamente, el que practica la justicia, el que es sincero en sus palabras, el que no calumnia ni desprestigia con su lengua a nadie, el que no le hace mal al prójimo ni difama al vecino, el que no envidia a los malvados, el que no se alía con los malvados, el que presta y ayuda sin esperar nada a cambio, el que no se deja sobornar para dañar a otras personas inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios. Esa es la vida del que cree en Dios. ¿Y cómo vivirla entonces nosotros en la comunidad, en la sociedad, en la Iglesia? Convirtiendo esos criterios en nuestro estilo de vida y en nuestro modelo propio de vida. Por lo tanto, debemos reflexionar, queridos hermanos, y los momentos actuales de profunda crisis en la comunidad humana y también dentro de la Iglesia nos deben llevar a reflexionar y preguntar cómo vivo mi vida en relación con Dios, cómo vivo mi vida en relación con mis hermanos. Las instituciones, las leyes, los modos de pensar heredados del pasado ya no siempre se adaptan bien a las cosas actuales, al momento actual de la vida del mundo y del hombre. Nos decía hace más de 50 años el Concilio Vaticano II. Por eso hoy la Iglesia nos invita insistentemente a que abramos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón al mundo en que vivimos y que nos demos cuenta que Dios nos está hablando por tantas realidades que están sucediendo a nuestro alrededor. Si queremos ver dónde están los gritos de Dios y la palabra con la que Dios nos está hablando, miremos a nuestro alrededor. Miremos las noticias y démonos cuenta de lo que está pasando en Afganistán. Miremos las noticias y démonos cuenta de lo que está pasando en Venezuela con las inundaciones, tanta gente que está sufriendo y los que han muerto. Miremos las noticias y démonos cuenta cómo hay gente que se está muriendo de hambre, pero también cómo hay gente que está muriendo por el COVID-19 y por tantas otras enfermedades. Miremos las noticias o miremos a nuestro alrededor y démonos cuenta que hay mucha gente que está sufriendo y que está padeciendo grandes situaciones ante las cuales nosotros no nos hemos dado cuenta. Por eso, la Iglesia nos invita y el Señor nos está invitando a que aprendamos a vivir nuestra fe de una manera distinta que nos faciliten la apertura del corazón hacia nuestros hermanos. Que vayamos más allá de la rigidez y que sepamos comprender a cada hermano en su realidad personal, familiar y social, en sus circunstancias, y que tengamos procurar tener una palabra a cada uno de ellos,
una palabra de consuelo, una palabra de alivio, una palabra de orientación a partir del mensaje que nos trae Cristo el Señor. Darnos cuenta que el gran reto que nos pone hoy Cristo nuestro Señor es construir la unidad en la familia humana. Construir la unidad cuando cada vez estamos más divididos y más fragmentados. Cuando estamos divididos políticamente, cuando estamos divididos socialmente, cuando estamos divididos económicamente, cuando estamos divididos incluso familiarmente, con esta diáspora que se ha constituido, por ejemplo, en Venezuela, con las migraciones de todos nuestros familiares. A pesar de que tengamos familiares dispersos por el mundo, nos sentimos unidos a ellos y más que nunca vivimos ese afecto y esa caridad. Lo mismo tenemos que hacerlo con el resto de nuestros hermanos. El Señor nos invita a que rompamos la rigidez que puede haber en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y en nuestra manera de actuar por una disposición de franco encuentro con los hermanos, con una disposición de caridad para con los hermanos. Un santo grande que celebra la Iglesia en estos días, San Agustín, nos dice en sus escritos: en las cosas necesarias procuremos la unidad, mantengamos la unidad. En las situaciones dudosas actuemos con libertad, pero en todas las situaciones de nuestra vida mantengamos la caridad. Esa caridad, queridos hermanos, hoy más que nunca es necesaria para poder fortalecer nuestra fe y para poder darnos cuenta que el Señor está aquí y nos está hablando y nos está diciendo que la ley principal que Él nos ha dejado es la ley que tiene la palabra más corta, la ley del amor. El amor a Él, el amor a nosotros, el amor a nuestro prójimo. Y que es el amor el que debe guiar toda nuestra vida. Y que es el amor el que debe dar mucho fruto en nuestra vida. Y que es el amor que debemos sembrar cada día y que es el amor del que debemos cosechar abundantes beneficios para todos nosotros. Lo que termina el apóstol Santiago en la segunda carta de hoy: ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión para Dios, para Cristo? Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y protegerse de este mundo corrompido. Practicar el amor, practicar la caridad y apartarnos de los pecados de este mundo. Queridos hermanos, renovemos nuestra fe y juntos digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, imploremos al Dios de la misericordia que nos enseñe a invocar su nombre con palabras dignas de Él. Oremos confiadamente como hermanos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que conserve siempre el gozo, la paz y el amor, y manifieste al mundo la presencia de Cristo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestro Padre, por los obispos,
perdón, por nuestro Santo Padre, por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sepan conducir con sabiduría nuestra Iglesia y continúen anunciando el plan de Dios que tiene para nosotros. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que procedan con justicia, honradez y rectitud, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos y por los que sufren por cualquier causa, para que encuentren en nosotros verdaderas muestras de misericordia ante su sufrimiento, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que renovemos nuestro corazón y vivamos nuestra fe con profunda convicción, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre bueno, muestra tu misericordia al pueblo que te suplica, para que reciba sin tardanza lo que te pide con humildad y aprenda cada día de tu Hijo a amar sin límites a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el pan y el vino están representadas todas las bendiciones que Dios nos ha dado y que en el sacrificio vuelven a Él. Ofrezcamos a Dios el deseo sincero de vivir cada vez con mayor profundidad el mensaje que Él nos regala en su palabra. Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva y del trabajo de los hombres que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con espíritu de humildad y sinceramente arrepentido, nos presentamos ante ti, Señor, recibas la palabra. Después de preparar los dones sobre el altar, el sacerdote lava sus manos, expresando por ese rito su deseo de purificación interior. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te pedimos que esta ofrenda nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla lo que realiza este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado y al resucitar nos dio vida nueva. En su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres,
En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio María Claret y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Luis, a todos los obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo que ha sido redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que se ha reunido en tu presencia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbalos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque formamos parte de su familia, porque sentimos que Él nos ama como verdaderos hijos, pero que también nos comprometemos con Él a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo que somos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos enseña que la ley máxima que viene del corazón del Padre es la ley del amor, que nos lleva a tratarnos como verdaderos hermanos. Dichosos los que hemos sido invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Con corazón puro y dispuesto, nos acercamos al banquete bendito, que al comulgar con Cristo, asumamos la vida que el Padre nos propone. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Las palabras del Evangelio
nos van bien a nosotros, porque muchas veces nuestro culto está vacío. Decimos amar a Dios y seguir a Cristo con los labios, pero nuestra actuación es todo lo contrario. Debemos ser cristianos y no parecerlo. Solo hay que interiorizar la palabra, darle cuerpo y vivirla en nuestra vida cotidiana. No hay que conformarse con el culto ni con la tradición que muchas veces pregonamos desde la iglesia, sino que tenemos que cambiar interiormente nuestros esquemas y aprender a vivir al estilo de Jesús. Él es el mejor guía, el único que nos hace libres, que nos aleja del cumplimiento y de todo lo que nos oprime. Hoy te pedimos, Señor, que nos des tu espíritu de fortaleza para mantener tu actitud, que vivamos con apertura total a tu voluntad y a las necesidades de los hermanos y poder servirte como verdaderos hijos tuyos. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que ese amor con el que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y penetre en nuestra vida hasta el punto que nos lleve a servirte en cada uno de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos nuestras intenciones a la intercesión de la Santísima Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Felices y esperanzados por haber participado en esta Eucaristía y para vivir nuestra fe con coherencia, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. Vivamos la pureza que Dios nos ha pedido hoy en su palabra. Llevemos una vida comprometida practicando la solidaridad con nuestros hermanos.